buenos días. Mi nombre es Arnaldo López y mi investigación trata sobre el retrato de la antigua Roma en contraposición al retrato del siglo XX. Primero que nada, ¿qué es un retrato? El retrato en las artes es una pintura o efigie principalmente de una persona visualizada a través de la escultura, de la pintura o la fotografía. También se entiende que es como la descripción de la figura o carácter, ya sean las cualidades físicas, morales, los ideales de la persona que lo quiere representar. En un retrato predomina la expresión. Todo va desde lo que quiera representar el autor a través de ello. Se puede mostrar al modelo a imagen y semejanza, plasmando su carácter o cualidades físicas, o ir más allá y expresar sus ideales propios del artista. Y con esto se modifica el concepto que se tiene de realismo y naturalismo. Un gran ejemplo de esto, de la elaboración de los retratos naturalistas, son los romanos con su escultura, los cuales explotaron al máximo esta idea. La antigua Roma se desarrolló en toda la zona de influencia romana entre los siglos VI a.C. y V. La escultura es una derivación de la griega y etrusca, tomando para sí mismo el avance de lo que se trata la representación naturalista del retrato. Esto, a diferencia de los griegos, no buscaron transmitir la belleza ideal de la anatomía humana, sino que al contrario, fueron más allá representando el carácter de sus representaciones, utilizando bajo la influencia del arte griego. El retrato escultórico romano explota al máximo el naturalismo en el retrato. La gente de Roma quería la imagen precisa de una determinada persona bajo la influencia del arte griego. De hecho, el cuerpo de su escultura era realizado previamente por los ayudantes y los rostros era apartados para que un escultor lo realizara a perfección. En su mayoría los escultores eran griegos. Además buscaron plasmar no solo el físico, sino también el alma y el carácter, llegando así al retrato psicológico. Es realizado con fines utilitarios para imponer a sus gobernantes. Y buscaron plasmar no solo el físico, sino también el alma y el carácter, llegando así al retrato psicológico. Pablo Picasso es considerado uno de los mayores artistas del siglo XX. Participó desde la génesis en el inicio de muchos movimientos artísticos, como cubismo, fauvismo, expresionismo. Y este se ve influenciado en gran parte por obras de otras culturas, como la zona africana, la cultura africana más que todo. A pesar de que Picasso se mantiene en una corriente artística contemporánea en relación a su época, la obra del periodo de la antigüedad también influye en el desarrollo de la misma. Vermeer dice que en agosto de 1906, al volver de Gozo, Picasso retomó el retrato de Gertrude Stein. Trabajando casi de memoria, redujo su rostro a una especie de máscara ibérica, impasible y expresiva a la vez. El mismo Picasso dice que todo el mundo piensa que ella no es en absoluto como su retrato, pero no importa, al final conseguirá parecerse a él. Esto se aleja completamente de las ideas que se tienen acerca del naturalismo y el realismo. Él buscaba la innovación, buscaba cambiar los conceptos que se tenían a través de las artes y plantear nuevas ideas y cambiar los ideales que se tenían. Es más una confesión de este plasmada en sus piezas. La mayor de las es una confesión de este plasmada en sus piezas, ya que él plantea los ideales que él tiene en lugar de representar fielmente lo que está viendo. Veía como el mismo pensamiento más que con la visión de lo que tenía enfrente.
La mayor parte de las obras expresan las visiones del artista hacia su época. Es completamente antinaturalista, como lo pueden ver en el retrato de la obra La mujer que llora. Su contenido es altamente expresivo. Igual, los romanos también buscaban captar la expresión, pero la representación era completamente distinta. Desde aquí podemos ver un busto romano del siglo III, el autor es anónimo. Se puede ver en su carácter, se puede ver la fisionomía del modelo. En los cabellos se utiliza la técnica del trémolo, que agujerea profundamente los orificios para crear el efecto de claroscuro. Se puede observar la personalidad grave y serena, la personalidad del emperador, y se puede captar su carácter, al igual que en el retrato de Pablo Picasso. Data de 1907. Este asunto también presenta su expresión, su carácter y su psicología. Los dos buscaban representar la fisionomía del modelo, pero representado a través de un plano distinto.